Honorable vicepresidente del Senado, don Guido Girardi, honorable senador Horvath, señor director de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Alfonso Pérez, funcionarios del Congreso, queridos invitados especiales, expertos que van a participar de esta importante actividad. Me siento honrado de poder participar dentro de mi rol como presidente de la Cámara de Diputados en la inauguración de este seminario titulado Construyendo Ciudades Sostenibles e Inclusivas. Una temática muy atingente para una ciudad como Valparaíso y más aún para un país que busca el desarrollo desde la igualdad y el respeto con el medio ambiente. La importancia de abordar estas materias se enmarca en la llamada Agenda 2030 de las Naciones Unidas, un plan de acción compuesto por 17 objetivos de desarrollo sostenible con el propósito de alcanzar sociedades más prósperas para el año 2030. Tal como se ha señalado, esta agenda busca entregar una guía de ruta no solo para los estados y sus gobiernos, sino también para todos aquellos actores relevantes que conforman nuestras ciudades, como son la sociedad civil, el mundo privado, las ONG y la academia. Es por ello que la Biblioteca del Congreso Nacional, y más aún el Congreso, se encuentran en una posición privilegiada para poder difundir y ayudar a implementar esta agenda, a través de su rol de vinculación entre la ciudadanía y los parlamentarios. Su promoción no solo podrá ayudar a generar conocimiento que nutra el debate legislativo, sino también creará conciencia respecto a cómo construir un entorno más amigable y sobre todo inclusivo para todos nuestros habitantes. Esta visión de futuro, que quiero destacarlo acá, ha tenido un gran rol y desarrollo desde el Congreso por parte del senador Girardi, que está acá presente. Es fundamental para poder imaginar nuestras ciudades del mañana, las que deben ser planificadas tanto a nivel local como regional. Ejemplo de ello es el trabajo que viene desarrollando la región de los Lagos a través de su Estrategia Regional de Desarrollo, que establece una ruta de crecimiento sostenible e inclusivo en miras al 2020. En paralelo a este tipo de iniciativas, debemos ser capaces de desarrollar una política de Estado al respecto, que ayude a potenciar estos esfuerzos regionales, de tal manera de transitar al futuro desde una visión integral y descentralizada, que piense a las ciudades de la diversidad geográfica, cultural y social de nuestro largo país. Porque la ciudad del sur no es igual a la del centro o el norte, y menos aún a nuestra capital, Santiago. Asimismo, es muy relevante fortalecer nuestro proceso de gobernanza urbana para ofrecer soluciones transparentes y de consensos, las que repercutirán en una mayor confianza en la política y su gestión. En ese contexto se debe reflexionar acerca del tipo de instituciones y procesos de toma de decisiones que se requieren para gobernar ciudades cada vez más populosas, teniendo como horizonte qué tipo de urbe aspiramos construir para lograr un futuro sostenible. Cabe recordar que uno de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas Hábitat 3 de octubre del 2016 fue precisamente la adopción de una nueva agenda urbana, en la que se reafirmó que el desarrollo urbano y una correcta gobernanza son pasos decisivos para alcanzar un desarrollo sostenible e integral. De igual manera, no podemos dejar de mencionar la importancia de tomar conciencia ante el cambio climático y su impacto en el mundo urbano, dadas las contingencias que han afectado a Chile en el último tiempo, y no solo a Chile, sino que lo que está viviendo incluso un país hermano como Perú en las últimas semanas, y que nos obligan a estar preparadas para manejar estas emergencias. En efecto, uno de los propósitos de la Agenda 2030 es propiciar la adopción de medidas para proteger al planeta contra la degradación y afrontar el cambio climático con el objetivo de satisfacer las necesidades actuales, pero también aquellas del mañana. Sin duda, el tiempo le dará la razón a todos aquellos estados que han creído en la importancia de este desafío y están abocados a cimentar un camino de crecimiento desde una mirada respetuosa y sostenible con su entorno. Para concluir, reitero mi profunda alegría por ser parte del inicio de este seminario, con la certeza que la reflexión y el diálogo que se generan en ambas mesas, en el Senado y en la Cámara de Diputados, contribuirá al debate del Chile de hoy y del que vendrá. Muchas gracias.